Muy buenas tardes, llegamos al jueves 21 de febrero y este día estaremos tratando un tema que es actualidad ya desde hace ratos. Hablaremos un poco de la adicción a los videojuegos. ¿En realidad será nuestro hijo, hermano, esposo adicto o simplemente le gusta demasiado y la pasa bien? Todo eso vamos a aprender. Veamos la cápsula y luego les comento quiénes me acompañan hoy. Adicción se da cuando una persona necesita un estímulo concreto para lograr una sensación de bienestar y, por lo tanto, supone una dependencia mental y física frente a ese estímulo. En este caso, la adicción a los videojuegos como consolas, móviles o computadoras significa una fuerte dependencia hacia los mismos que se caracteriza por ser una actividad que ocupa demasiado tiempo en la vida de los adolescentes y se continúa practicando a pesar de llevar consecuencias negativas. Algunos aspectos o síntomas en que padres y educadores deberían fijarse son que el joven parece estar absorto al jugar, sin atender cuando le llaman, si se siente demasiado tensión e incluso aprieta la mandíbula cuando está jugando, no aparta la vista de la televisión o pantalla, empieza a perder el interés por otras actividades que antes practicaba, empieza a presentar trastorno del sueño, presenta un mayor distanciamiento de la familia y amigos, problemas con los estudios y no respeta en ninguna manera los horarios estipulados. Es importante destacar que los videojuegos en sí mismo no suponen una amenaza, puesto que todo dependerá del uso y control que se ejerza sobre ellos. Por eso las adicciones no se centran en el propio videojuego, sino en la forma descontrolada y abusiva en la que se pueden presentar. Si tu hijo está presentando alguna adicción a los videojuegos, quédate en sintonía de Salud TV y nuestros especialistas abordarán el tema. Acompáñanos. Bueno, muy bien. Miren que en ningún momento se trata de satanizar los videojuegos. Ya escucharon, los videojuegos no son malos en sí. Hay una diferencia entre el uso y el abuso. Bueno, vamos a estar hablando ahora con la doctora Patricia Morales, experta en psiquiatría. ¿Cómo está, Pati? Bienvenida. Muchas gracias y gracias por invitarme al programa. Y vamos a estar compartiendo también con el licenciado Mario Echeverría, experto en psicología. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Nuevamente acá abordando un tema de gran relevancia hoy en día para nuestra juventud, nuestra niñez, ¿verdad? Un tema bien importante. Definitivamente, yo creo que es un tema que aparte que nos incumbe a todos los padres de familia, no solo por los efectos que esto pueda tener en cuanto a su mal uso o abuso de niños y adolescentes, sino lo que esto puede hacerle a una familia en general, ¿cierto, Pati? Sí, exactamente. Y como mencionaba usted al inicio del programa, ese tipo de juegos, muchos hemos crecido con los juegos o videojuegos digitales. Pero aquí no se trata de decir que esto es malo, sino que el hecho, como ha mencionado ahora la Organización Mundial de la Salud, a través de, próximamente se estará ya dando a conocer la clasificación internacional de las enfermedades en el CI-11, y allí menciona de que los videojuegos pueden llegar a causar en algunas personas con algunas características un uso indebido, repetitivo, constante, en el cual va afectando ya la funcionalidad escolar o familiar con los hijos o con los adultos. Y precisamente creo que es importante definir lo que hablábamos antes entre uso y abuso o entre adicción y ¿qué sería uso excesivo, Mario? Claro, hay que saber diferenciar lo que es una adicción. Una adicción es un hábito que domina prácticamente a la persona como tal, y se trata de una dependencia a una sustancia, a una actividad o a una relación. Entonces hay que saber diferenciar. Hay una diferencia entre la actividad excesiva en los videojuegos o la actividad adictiva a los videojuegos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Que la actividad adictiva a los videojuegos hay relevancia en que su círculo social desaparece, su foco de central son los videojuegos, y comienza a perder aquel concepto de vida o de la realidad en el cual el niño o el adolescente se mete en ese mundo digital. Y hoy en día, con las tecnologías, que con tan fácil acceso, estamos teniendo muchos jóvenes que tienen una dependencia a la tecnología y a los videojuegos.
Definitivamente. Yo no sé si será la dependencia en sí al videojuego, a la tecnología, o la dependencia al Wi-Fi. Sí. Realmente, porque si no hay Wi-Fi, como que no hay vida. Y buen punto ese, porque ajá, incluso el DSM-5, que son los manuales diagnósticos, igual que el CIE-11, que son manuales diagnósticos para diagnosticar, o los criterios diagnósticos de ellos, ahí establece ya lo que es el trastorno al internet, o sea, lo están catalogando. Ahorita, hoy en día, incluso la Organización Mundial de la Salud lo establece como una enfermedad, ¿verdad?, que está asociado con cierto trastorno de juego patológico o los juegos de azar, pero ya se está clasificando y ya se está tomando en cuenta, porque hoy en día es de tanta relevancia poder identificar y diagnosticar correctamente, porque los niños están en un mundo. A nivel de internet o a nivel de, digámoslo así, de los videojuegos, hay un concepto que se utiliza, no sé si lo podría mencionar, claro, pero que se utiliza a nivel de niños, que le llaman niños rata o el famoso niño rata. Imagínense qué concepto más despectivo, pero son aquellos niños que son irritables, que gritan o que utilizan videojuegos que no son acorde a la edad de ellos. Y que ahí es bien importante, porque cada videojuego tiene una edad específica que se puede comenzar a jugar. Muy interesante. Bueno, Pati, tú mencionaste que existen ciertos niños, me imagino, ya sea por condiciones previamente existentes en ellos o por tipos de personalidad, que pueden verse más afectados. ¿Te entendí bien o no? Sí, exactamente. Aquí tenemos que clasificar que los videojuegos, como mencionábamos, los podemos disfrutar. Son, digamos, la nueva era de los tipos de entretenimiento. Por ejemplo, puede ser el fútbol, el basquetbol, pero también los videojuegos son parte de lo habitual que podemos utilizar todos los seres humanos. Sin embargo, hay personas que se entregan mucho a este tipo de videojuegos y, como mencionaba aquí el licenciado, puede producir un aislamiento social, ya no se relacionan mucho con los otros jóvenes porque ellos prefieren estar en el videojuego. Puede que sean niños con rasgos o adolescentes o adultos con rasgos de personalidad dependiente, y eso hace de que ellos sean más como con riesgo propenso a que ellos tengan este tipo de adicción o uso perjudicial de estos videojuegos. También, como mencionamos, principalmente también que puede ser un escape para muchos jóvenes si hay familias disfuncionales, donde hay pleitos, donde hay problemas, donde no se da la atención debida a los jóvenes, entonces ellos pueden escapar a través de esos videojuegos. También si ellos sufren, digamos, acoso escolar y no nos percatamos, el famoso bullying, también el chico puede, al no tener amigos, al sentirse aislado, poder tener este tipo de actividad de videojuegos y ser ahí y tener un montón de amigos online, pero socialmente a su alrededor no va a tener esta cantidad de amigos online. Muy interesante. Ahora bien, ¿cómo diferenciar? Porque muchas veces, bueno, ya Mario nos habló sobre la diferencia entre adicción y uso excesivo, pero ¿qué pasa con el adolescente, Patty, en el que normalmente toda la gente dice, ay, pues es normal, ya llegó a la edad del chucho en la que no le habla a nadie, no quiere hablar con nadie, solo pasa en su cuarto metido, encerrado? Realmente, ¿cómo diferenciar si esto es lo que le está pasando o si en realidad se ha convertido en un adicto a videojuegos? Porque dice, no, sí que no solo estoy jugando videojuegos, también estoy haciendo tareas, en un momento dado se hace tareas, pero el punto es que no salen de su habitación. Entonces, esto ya es un aislamiento tanto familiar como social, ¿no? Sí, porque aquí tenemos que determinar, aunque no se ha editado todavía la clasificación internacional del CIE-11, causó controversia también el DSM-5 en cuanto a que si esto es o no un problema, menciona tres características bien importantes. La primera sería de que la persona pierde el control ya del inicio, continuar jugando, pierde el tiempo, o sea, se le van las horas en el juego y, por ende, cuando pierde ese control repetitivo, continuo, de estar utilizando los videojuegos, pasa lo segundo, donde esta persona prioriza los videojuegos en lugar de lo que son las actividades familiares, sociales o hacer las tareas escolares. Y tercero, lo que es también muy importante en esta situación es que la persona empieza a decir, tengo un problema, me está causando cosas negativas, pero aún así va aumentando este uso de adicciones no relacionados al comportamiento. Entonces, estas tres características, haciendo énfasis que la persona sabe que no está bien, pero sigue utilizándolo sin poder controlarse. Bueno, realmente es muy interesante. Ahora bien, ¿cómo saber? Porque mencionábamos en la cápsula, veíamos ahí que decía, bueno, si su hijito, y salía un niño que estaba completamente embebido en la pantalla y decía, bueno, el bajo rendimiento escolar. Ahora, podríamos decir, bueno, y si un niño pequeño no ha bajado su rendimiento escolar, pero realmente pasa horas y horas jugando, ¿en qué momento podemos decir, bueno, esto tal vez no está afectando, podría decir uno, no?
¿Sí? Va a depender de múltiples factores, la personalidad del niño, el entorno o el contexto donde se esté desarrollando, el control parental que exista de los padres. Entonces, el padre es el que tiene que valorar o verificar realmente cuánto tiempo de calidad le está dedicando a todas las áreas del, que rodea al menor, área académica, área social, área familiar, y ver si pasa la cantidad de tiempo que pasa en el videojuego, y ver si esa porque hay algo bien importante, una característica es la abstinencia. Cuando el niño pasa sin jugar, ¿qué comportamientos proyecta? Porque ahí es bien importante, la adicción a los videojuegos te genera lo que es en sí, te controla los pensamientos y tu comportamiento. Entonces, ¿qué sucede si tú al niño le suprimes un momento el videojuego? El niño y comienza a actuar irritable, ¿verdad? Unos cambios bruscos de estado de ánimo repentinos. ¿Por qué? Porque está en el periodo de abstinencia, y eso es donde comienza a diferenciar que el niño ya tiene dificultades. O sea, que tiene conflictos, por ejemplo, en el centro educativo, incluso por el videojuego online, con otros compañeros que juegan online con él. Uh-huh. Entonces, todos esos factores se van sumando para poder identificar que el niño está teniendo dificultades ya, y que ya es una conducta adictiva y no es una actividad excesiva en el videojuego. Entonces, ahí es bien importante diferenciarlo. Bueno, importante también, Pati, mencionar que los niños que tienen problemas de ansiedad de por sí, o sea, estos niños, ¿será que a ellos les va a ser beneficioso por el poder concentrarse en el videojuego? Porque muchas veces se ha hablado, no, pero si la agilidad que los niños obtienen con el videojuego realmente puede ser beneficiosa para ellos, incluso para niños con déficit de atención, por ejemplo. ¿Ah? Bueno, ese es un punto muy importante, por el hecho de que muchas veces los chicos pueden tener como una comorbilidad, o sea, una segunda situación, el uso perjudicial y adictivo al videojuego, conjunto a una soledad o una ansiedad o una depresión, lo cual podemos ir ahondando más adelante. Excelente, yo creo que vamos a ir hablando muchísimo más. Ustedes recordarán, bueno, hay muchos juegos que son videojuegos que han resultado adictivos. Vamos a ver la siguiente nota, pero este nos habla del Pokémon Go. ¿Cuántas personas no recordarán que habían spots que eran para recuperar Pokémon, recuperar estos animalitos, que era, la gente se reunía alrededor de las fuentes, en la Gran Vía, en la fuente de Beto, en todos lados, incluso hasta manejando? Se volvió algo tan peligroso que yo creo que mucho tuvo que ver, que también hubo gente que incluso hasta chocó, ¿verdad? Por esto, no sé si lo recordarán, si no, pues veamos la siguiente nota. Y luego, a escuchar el avance de TN21 con Astrid Ábalos. Ya volvemos. La app Pokémon Go conquistó el mundo entero. El juego original de Nintendo Game Boy y DS consiste en atrapar monstruos en un contenedor mágico llamado Pokébola, para así entrenarlos a pelear entre otros. Esto se lograba coleccionando la mayor cantidad posible de Pokémon. Tal como la popular canción del anime lo dice, atrápalos ya, atrápalos ya. En esta nueva app, en cambio, se combinaron dos cosas. Por un lado, la temática de atrapar Pokémon, y por otra, la realidad aumentada de esta nueva generación de tecnología. En la misma, los usuarios van por la calle en busca de Pokémon para atraparlos utilizando la pantalla del celular para encontrarlos. Coleccionar Pokémon en un celular es bastante diferente a coleccionar monedas. Estas últimas están guardadas en un cajón y no son accesibles para mostrarlas al mundo. Sin embargo, mostrar una colección de Pokémon en el celular es fácil y por ende sumamente gratificante. Lo que probablemente le dio gran parte de su popularidad es que funciona un mundo ficticio con el mundo real. Esto permite que el desafío sea tan irreal como emocionante. En el mes de la amistad, sea amigo de su cuerpo y siga este consejo. Propongámonos hacer actividad física 30 minutos al día, ya sea ir a correr, ir a bailar o ir al gimnasio, para mantenernos activos y tengamos una mejor calidad de vida. Practicar actividad física de manera regular puede generar cambios positivos para tu vida y contribuir a disminuir las posibilidades de caer en algún tipo de depresión. Además, ayuda a dormir mejor, facilitar la movilidad y a fortalecer los huesos y músculos. En este mes de la amistad, sea amigo de su cuerpo. Este es un mensaje de Salud TV, Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV.
bastante lo que es violencia. Violencia, adicción. Solo trae muchas cosas malas, nada más. Pues pienso que sí, porque les, como que les distorsiona mucho la mente. Se vuelve, como dice usted, una adicción y pasan ahí solo en eso y ya no se... Ya no piensan más que solo en el juego, pues. Creo que principalmente consigue un estado de ánimo de las personas, que te frecuenta pasar mucho tiempo en ello y desperdicias mucho tiempo quizás en hacer otras actividades positivas para ti. Y, no, es bueno en pasatiempo, pero a la misma vez creo que en exceso es negativo. Bueno, la verdad que trae pasatiempo que para ellos es supuestamente bueno, pero... O sea que les trae problemas. Hay muchos videojuegos que traen cosas que incitan a sexualidad, a violencia. Así que todo eso dañando, quieras o no, a los niños desde pequeños. Y llegamos a adultos y todo eso provoca a que se metan a maras o no sé. Bueno, muy interesante. Agradecemos, como siempre, las personas que responden amablemente a nuestro sondeo. Patty, estábamos hablando que puede tener beneficios positivos, pero que también pueden haber consecuencias negativas ante una adicción. Siempre hemos dicho que las adicciones no son buenas, no son los extremos, pero continuemos porque la había dejado a mitad de la idea. Sí, exacto. Bueno, la mitad de la idea que hemos hablado es que muchas veces en una situación de uso perjudicial o adicción a los videojuegos, hay personas que pueden tener depresión y utilizar los videojuegos como una forma de escape o una forma en que ellos se confortan. Entonces aquí tenemos que poner ojo en esa situación. Dentro de estas entrevistas que le hicieron a las personas, hay algo muy importante a mencionar: los daños que pueden ocasionar los videojuegos en la salud de los chicos, ya de que muchas veces, como ellos pasan mucho tiempo en horas invertidas en este tipo de videojuegos, puede aumentar lo que es la obesidad, ya de que es un videojuego, como dijimos, es un pasatiempo, pero en exceso, si él no tiene otro tipo de actividades, nos va a dar esta situación donde van a pasar horas en esto. También una situación que va a perjudicar va a ser la relación con las otras personas, como los amigos, la familia, la interacción en otro tipo de situaciones también escolares, donde pueden bajar su rendimiento escolar. Pienso que son las situaciones más importantes que debemos poner los papás ojo para con nuestros hijos, pero también con las parejas adultas, como pueden ser también los esposos, los novios, que pueden pasar en estas situaciones, porque ya me ha pasado que he tenido algunas situaciones de pareja donde el esposo o la pareja solo pasa en este tipo de videojuegos y descuida a su pareja. Bueno, y no necesariamente videojuego, la verdad es que puede ser el simple hecho de pasar en redes sociales mucho tiempo y eso también va a ocasionar esto hablando de parejas. Pero bueno, ¿qué está pasando realmente en el cerebro de estos niños o adultos que están adictos a videojuegos? Precisamente el enlace telefónico con el doctor Ernesto Cornejo Walsh, neurólogo. ¿Cómo está, doctor Cornejo? ¿Qué tal, doctor? Hola. Bueno, vamos a establecer el contacto más adelante realmente para ver qué está pasando. Ahí tuvimos un problemita de comunicación. Pero bueno, Pati, entonces estábamos hablando que hay situaciones en las que también los adultos, ¿verdad? Y nos comentaba Mario que él es de esta generación que creció con videojuegos, ¿no? Sí, y que hasta la fecha juega. Así es. Sí, la verdad que los videojuegos es una herramienta que te puede servir mucho para tratamientos. Estábamos hablando tras de cámaras que en Estados Unidos ya se está implementando para trabajar fobias, trabajar trastornos por estrés postraumático para veteranos de guerra, o sea, para trabajar ansiedades. MDR, ¿no? Así es. Entonces, hoy en día la tecnología, si se sabe ocupar de manera eficiente y adecuada, va a desarrollar muy buenas cualidades. Pero ahora bien, el exceso, en mi caso yo me crié con la tecnología, empecé jugando Atari y sucesivamente. Actualmente todavía juego, o sea, tengo videojuegos, pero no le dedico así el tiempo que cuando yo estoy solo, mi pareja anda haciendo algo, ¿verdad? Entonces yo me dedico un par de horitas, juego FIFA, juego los nuevos juegos que están online, pero trato la manera de controlarme ese hábito, porque de lo contrario ese hábito puede crecer, porque se vuelve adictivo, comienza el patrón adictivo. Entonces es bien complicado. Hoy en día tú puedes ver en niños que la nueva niñera, yo le llamo así, la nueva niñera virtual es el celular.
Al niño de 2 años tú le das un celular y el niño está bien enfocado en el celular o en los juegos que tiene o los videos que ve, y dejó de la mamá, lo dejó quieto. Pero es lo que estamos creando, estamos desarrollando un mal hábito. Y luego somos incongruentes porque no le queremos dar el celular y entonces el niño empieza el berrinche. Empieza el berrinche y ya no lo logramos controlar. Hoy sí creo que tenemos el enlace telefónico con el doctor Ernesto Cornejo Walsh, neurólogo. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. El gusto es nuestro, doctor. Estamos hablando sobre adicción a videojuegos acá con los colegas que estamos acá en el set, pero nos gustaría escuchar desde el punto de vista neurológico qué está pasando en el cerebro, qué tienen los videojuegos en sí, que tienen esa capacidad de enganchar al cerebro y volverlo realmente dependiente o adicto. No sé si habrá algo en las sustancias químicas ahí. Cuéntanos un poquito. Okay, perfecto. Quizás voy a enfocar un poco lo de los videojuegos, es un tema bastante amplio y actual, ¿verdad? Y que sí está teniendo una incidencia real en lo que son las relaciones sociales de los chicos, el rendimiento escolar, incluso enfermedades futuras que puedan padecer el cerebro, capacidades de memorizar también se ha afectado. ¿Qué sucede con los videojuegos? Bueno, sucede, ¿verdad?, que el cerebro está acostumbrado a resolver problemas. Ha sido desarrollado para que desarrolle las conexiones que le permitan ir desarrollando herramientas para poder resolver distintas situaciones en la vida. Cuando uno se enfrenta a este problema, vemos que los chicos entran en rutinas que no le permiten al cerebro desarrollar esas herramientas que le permitan enfrentar situaciones que tengan que resolver algunos problemas más adelante. Y eso pues los va volviendo como más limitados, más introvertidos, y pues va teniendo una serie de repercusiones. Pero hay algo todavía mucho más delicado que es importante que hablemos, porque es algo que se consulta hoy frecuentemente, y es el problema de los niños que no están rindiendo bien en el colegio, porque se quedan hasta tarde jugando videojuegos en consolas o en celulares, o incluso viendo videos de YouTube y esta serie de cosas. Y lo que sucede es que el cerebro de la persona está adecuada para que en la noche libere algunas sustancias que permiten que el sueño normal vaya haciéndose cada vez más intenso y le permita descansar. En realidad el cerebro no descansa, también tiene actividades muy importantes que realiza durante las noches, actividades tan importantes para funcionar al día siguiente, como por ejemplo la memoria. La memoria es una tarea que el cerebro realiza durante la noche, permite que la memoria se establezca a largo plazo. Pero también durante la noche es muy conocido, ¿verdad?, que el cerebro libera algunas sustancias que permiten que el cuerpo funcione adecuadamente, como la hormona del crecimiento. Y en los chicos que están precisamente en etapas de crecimiento, si no duermen adecuadamente, no están liberando estos factores de crecimiento que permiten que se regeneren algunos tejidos en el resto del cuerpo, que permite que crezcan las células, que permite que haya limpieza de los desechos en las células durante el día, de tal forma que el cerebro de estos chicos al día siguiente no van a funcionar bien, van a funcionar a un porcentaje. Y esto va a tener repercusiones tanto en el rendimiento escolar como también en el carácter de la persona, porque va a andar cansada. El sueño que no tuvieron en la noche, de alguna forma el cerebro lo va a reclamar en el día, y van a andar funcionando a un porcentaje y van a andar malhumorados también. Puede haber alteraciones del carácter y de la conducta que va a tener otras repercusiones. ¿Cuánto tiempo antes de prepararse para ir a dormir debería una persona dejar de estar jugando videojuegos, ya sea niño, adolescente o adulto, para no interferir en esta liberación de la sustancia, que me imagino estamos hablando de melatonina, doctor? Sí, así es, ¿verdad? En realidad la melatonina es como la sustancia central, pero hay un factor de que inhibe la liberación de la melatonina, que es activado por la intensidad de la luz. Entonces el problema es que media vez esté en contacto con aparatos que tengan una luminosidad muy parecida a la del sol,
ese factor inhibitorio va a estarse liberando y no se va a liberar adecuadamente la melatonina. Es decir, debe de ser, debe dejar de tener esos estímulos, deben dejar cuando ya se está preparando para el sueño. Digamos que una par de horas antes, una hora antes sería adecuado, ¿verdad? Que ya no estén bajo el estímulo de estos aparatos, ¿verdad? Si no, nunca va a llegar el sueño o va a llegar ya muy tarde y pues va a haber problemas al día siguiente. Doctor Cornejo, el efecto sobre los niños del trastorno del espectro autista, por ejemplo, que tienen su problema ya conocido a nivel de interconexiones interhemisféricas, ¿los videojuegos en exceso también pueden afectarles a ellos? Claro, claro, ¿verdad? Por lo que había explicado, ¿verdad? Que no permite que haya formación de conexiones adecuadas y esa falta de conexiones va a tener repercusiones en la realización de tareas, en las tareas de aprendizaje de otras habilidades que va a necesitar más adelante para desarrollarse en la vida. De hecho, toda esta reserva cerebral de formación de conexiones puede verse alterada y hay muchas enfermedades que nos van a afectar más adelante en la vida, como enfermedades neurodegenerativas que pueden incluirse en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que necesitamos tener una reserva de conexiones cerebrales para funcionar o para protegernos al menos de estas enfermedades neurodegenerativas. Está claro que las personas que aprenden más habilidades tienen menos chance de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Bueno, muy interesante, doctor. Le agradecemos sobremanera el haber tomado nuestra llamada y habernos ayudado acá con el tema que estamos desarrollando en el set. Esperamos a la próxima poderlo tener acá. Excelente, gracias. Gracias por el espacio y excelente tema. Gracias, buena tarde. Buenas tardes, un gusto. Bueno, ahí lo tienen, definitivamente sí hay una, hay efectos en el cerebro, ¿verdad? O sea, como estamos viendo, no solo en las emociones, no solo en la vida social, todo lo que estamos tocando, pero hay otro sistema que se ve muy afectado, es el sistema de la visión, y precisamente de eso nos habla la doctora Jimena de Arévalo en la siguiente cápsula. Hola amigos de Salud TV. Soy la doctora Jimena Guzmán de Arévalo, soy oftalmólogo pediatra y en este momento vamos a hablar un poco acerca de los problemas visuales asociados a los videojuegos. El uso prolongado de los videojuegos está asociado con diferentes problemas a nivel ocular. En primer lugar, el ojo no está diseñado para estar siempre viendo a la misma distancia. Entonces, cuando está mucho tiempo un niño viendo a la misma distancia, le suele producir espasmos de acomodación que se manifiestan como dolor de cabeza o que el ojo agarrado como la misma acomodación a esa misma distancia y le puede dar dolor de cabeza, mareos, cansancio. Aparte, otro efecto es que hay muchos estudios relacionando la miopía y el astigmatismo con el uso prolongado de videojuegos. No quiere decir que es el único factor, porque siempre está el factor hereditario y un montón de otras cosas, pero es uno de los factores asociados. Por otro lado, se afecta la lubricación ocular. La lágrima tiene un papel muy importante en el ojo, de mantenerlo humectado, lubricado, protegiéndolo de infecciones. Entonces, cuando un niño está muy concentrado viendo un videojuego, disminuye el parpadeo normal y se afecta la lubricación del ojo. Entonces, eso les puede dar un ojo seco, secundario a pasar mucho tiempo en eso. Y también hay la mayoría de consolas emiten una cierta radiación ultravioleta que puede ocasionar empeoramiento de síntomas de la alergia, entonces el niño puede tener ojo rojo, también asociado al uso prolongado de estos. Entonces mi consejo para este día es que ustedes supervisen cuánto tiempo pasa su hijo en los videojuegos. La Academia Americana de Pediatría dice, por ejemplo, que los niños menores de 5 años no deberían de pasar ni un minuto en celular y de 5 a 15 años una hora. Entonces, supervisemos cuánto tiempo pasan los niños en esto y de hecho hagámosles pausas, digamos 30 minutos en eso y luego que vayan a jugar afuera, luego otros 30 minutos. Ese sería mi consejo de ahora. Soy la doctora Jimena Guzmán de Arévalo, oftalmólogo pediatra. Nos vemos a la próxima. Bueno, muchísimas gracias a Jimena y un abrazo. Definitivamente tenemos que poner cartas en el asunto. ¿Quién jugó Candy Crush? Este fue un juego que atrapó no a niños y adolescentes, sino a muchos adultos que aún ahora todavía están amarrados a ese montón de dulcitos. Veamos la siguiente nota y ya volvemos.
Candy Crush Saga se convirtió en el juego de moda en dispositivos móviles, y ese éxito se tradujo en ingresos millonarios para este verdadero fenómeno de masas. La propia mecánica del juego también parece una verdadera genialidad en su forma de ir atrapando a los usuarios de forma que estos quieren seguir avanzando en el juego. La idea es muy básica: unir tres caramelos del mismo tipo para hacerlos desaparecer de la pantalla. Pero ese concepto va creciendo y también lo hacen las recompensas. De hecho, las puntuaciones aumentan al combinar varias uniones de caramelos. Se generan caramelos especiales al unir, por ejemplo, 4, 5 e incluso 6. Y a su vez, las combinaciones de estos especiales generan aún más efectos espectaculares en la pantalla y animan aún más a conseguir estos logros. Parece que esta adicción de Candy Crush es especialmente notable entre las mujeres de 22 y 55 años, tal y como revelan los datos de la propia desarrolladora del juego. Cuando entras en contacto con la persona que te gusta, tu corazón late más rápido de lo normal. ¿A qué se debe este cambio del ritmo cardíaco? Averígualo cuando regresemos. Cuando entras en contacto con la persona que te gusta, tu corazón late más rápido de lo normal. ¿A qué se debe este cambio del ritmo cardíaco? Esto no es más que una señal que te da tu cuerpo de nervios y sensación de miedo o peligro, ocasionado por una sustancia llamada adrenalina, que es la responsable de las emociones que afectan al corazón y puede generar taquicardia. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por acompañarnos mientras estamos acá en nuestro programa. Hoy jueves, como siempre, nuestra sección de primeros auxilios acompañada del doctor Rolfo Castro. Y hoy de lujo con un equipo de niños. ¿Qué tal, Rolfo? ¿Cómo estamos? Pues muy contento, de verdad, principalmente viendo las futuras generaciones que estamos formando en este tipo de temas, como son primeros auxilios. De verdad que qué bonito, Rolfo, lo que vamos a ver el día de hoy. Y esto nace a la iniciativa en el Reino Unido, que se ha dicho que en el 2020 va a ser obligatorio para todos los niños que al salir de las escuelas tienen que haber aprendido RCP. Así es. Me parece fantástico. No, excelente. Realmente esperamos que también eso llegue hacia nosotros. De hecho, se ha demostrado que muchos niños en un momento determinado han salvado la vida a adultos, a sus padres, a veces activando simplemente el sistema de emergencia, no digamos ya conociendo técnicas específicas. Imagínense qué bonito. Bueno, se dice que fuera de los hospitales del Reino Unido hay cerca de 30,000 paros cardiorrespiratorios y únicamente el 10% sobreviven, y esta es la razón por la cual se está tratando en este momento de iniciar esto. Se dice que se va a hacer obligatorio a partir del 2020, pero que si las escuelas necesitan ayuda pueden iniciarlo cuanto antes. De hecho, sí, siempre hemos mencionado de que las escuelas principalmente deben de conocer de este tipo de temas, ¿verdad? No, es que me encanta la iniciativa y de verdad que ojalá y llegara esto a nuestro país pronto, no se tarde tanto como se tardaban las películas antes, ¿se acuerda? Sí, definitivamente. Bueno, vamos a ver, entonces tenemos un equipo de niños preciosos, todos de diferentes edades. A ver, cuéntanos qué vamos a hacer. Bueno, en primer lugar voy a leer los nombres porque no se me quedan, ya porque son varios. Tenemos en primer lugar a Mateo. Mateo, levanta la mano, saludos. Ahí está Mateo con nosotros. Está Cristi. ¿Dónde está Cristi? Muy bien, Cristi, excelente. Está Rodrigo, el más grande de todos. Levanta la mano. Pequeño, hermoso, Rodrigo. Levanta la mano. Hola, sí, mi amor. Excelente, Rodrigo. Está Alexia. Hola, Alexia, muy bien. Y tenemos a Kaylee, ¿verdad? Ok, si ustedes se fijan, son niños de diferentes edades. En esta ocasión, pues también nos acompaña, como siempre, Kevin López, ¿verdad? Nuestro ingeniero, que en esta ocasión va a ser el instructor para los niños. Y vamos a comenzar con un proceso bien básico. Esto es lo que normalmente nosotros le conocemos como la identificación de la víctima. Y para ello, nos vamos a arrodillar a la altura del hombro de la víctima. Arrodillémonos, por favor. Excelente. Y luego, después de eso, vamos a buscar respuesta. A la cuenta de tres. 1, 2, 3. Señor, señor, ¿se siente bien? Ok, una vez más. Señor, señor, ¿se siente bien? Ok, muy bien, excelente. No responde, le aplicamos el CAM. Circulación. École, muy bien, circulación. La persona sí tiene circulación.
Entonces abrimos la vía aérea con la técnica frente-mentón. Técnica frente-mentón. Vean, frente-mentón. Excelente. Y luego después de eso, venimos y verificamos que la persona tenga una buena respiración. Simplemente vamos a ver que el tórax se mueve y la parte del abdomen o el estómago se mueve. Y obviamente los niños lo que van a tener que hacer en ese momento es activar el sistema de emergencias, que es el famoso 1-3-2, efectivamente. En caso que la persona no tenga frecuencia cardíaca, vamos a hacer el ejercicio número 2, que consiste en lo mismo, ¿verdad? Una vez más, señor, señor, ¿se siente bien? No responde, le aplicamos el CAP. Circulación, ¿ok? En este caso la persona no tiene circulación, vamos a iniciar RCP. Entonces vamos a unir nuestras manos, unimos las manos, ya, una sobre la otra, utilizamos el talón de la mano, muy bien, excelente, en el centro del tórax, y comenzamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ahora lo que hacemos es que abrimos la vía aérea con la técnica frente-mentón, cerramos las fosas nasales de la víctima y le damos todo el aire que tenemos nosotros. A la cuenta de 1, 1, 2, y comenzamos una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dos respiraciones rápidamente, una vez más. Cierran las fosas nasales y le damos aire. 1, 2. Ok. Ahora, obviamente, el proceso es mucho más largo, pero lo vamos a terminar ahí. Vamos a aplicar el CAP una vez más. Circulación. Circulación. Veamos si la persona tiene circulación. Y si la persona tiene circulación ya y está recobrando, pues paramos ahí. Caso contrario, tendríamos que continuar hasta la espera de la llegada de una persona que nos pueda ayudar. De una persona adulta, definitivamente, y también del 132, que es el sistema de emergencias nacional. Saben que realmente esto me ha encantado, esta actividad, y lo veo y de verdad me siento orgullosa y lo felicito, porque ustedes saben que esos han sido minutitos. O sea, lo único, lo que se ha demostrado en este momento es la capacidad nuevamente que tienen nuestros niños de aprender algo tan importante, así que definitivamente, de verdad que me encanta. Ojalá esa iniciativa del Reino Unido de verdad llegara a todo el mundo, Latinoamérica. El aprender primeros auxilios y la resucitación cardiopulmonar es importantísimo, poder salvar la vida de un hermanito, de sus mismos padres. Exactamente. Y quizás algo importante es que lo estamos transmitiendo esto a las futuras generaciones. Me atrevería a decir de que somos el primer canal, ¿verdad? El primer programa en salud que está a la vanguardia enseñándole a los niños este tipo de temas. Bueno, fíjese que usted lo presentó, Rodolfo, pero realmente yo quiero que la gente me vea a estos niños. Cada uno tiene edades diferentes. Yo no estoy segura realmente de cada una de las edades, pero quiero que me vean al más chiquitito. Ese príncipe está por cumplir 4 añitos simplemente. Imagínense ustedes qué chiquitito y la capacidad que tiene. Este es Rodrigo. Ahí tenemos a Mateo, que están más grandecitos. Tenemos también, bueno, a Cristi, a Keila y a Alicia, me parece, ¿verdad? Creo que los dije bien, los dije Cristi, todos. Cristi, Rodrigo, Cristi, Alexia. Muy bien. Y todos, a ver, hágame la seña con las manos, ¿cuántos años tiene cada una? Vamos a ver, las manos, 10 años, ahí. Aquí tenemos 6, ¿sí? 7 años, ¿y tú? 7 años, ¿y Mateo tiene cuántos? 8. 8. Y el príncipe que va a cumplir 4, muy bien. Bueno, un agradecimiento realmente, Kevin, Rodolfo, por supuesto, un agradecimiento a esas princesas y esos príncipes y a sus padres, que muy amablemente, a sus mamás, que nos los trajeron y los prestaron para hacer esta demostración. Muchas gracias, Digan Rodolfo. Adiós, adiós, perfecto, adiós muchachos, adiós a la teleaudiencia. Gracias. Gracias, un aplauso para ustedes, chicos, un aplauso. Aplauso. Bueno, Rodolfo, gracias una vez más, no, ¿verdad? A ustedes, y como siempre. Esperamos de verdad que esto traiga más frutos. Excelente. Nosotros vamos a una pausa comercial y volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV.
Continuamos con nuestro programa y el tema de hoy, la adicción a los videojuegos, y me gustaría mencionar que actividades como la que acabamos de ver realmente serían también una solución, algo más que poner a hacer los niños para que también los niños y adolescentes no estén solo ahí clavados en el videojuego, ¿cierto, Pati? Sí, por supuesto, y eso es muy importante, ya de que tenemos algo muy importante que hacer, y es darle actividades extras aparte de los videojuegos a los niños. ¿Cómo son este tipo de actividades? Puede ser básquet, puede ser algún grupo que ellos puedan integrarse de teatro, de música, etcétera. Pero eso sí, importante buscarles a los chicos actividades que a ellos les gusten, porque probablemente algo que le guste al papá no le guste al adolescente, al chico o a otra persona. También un segundo punto importante es limitar la cantidad de tiempo que pasa el chico con los videojuegos o los adultos. Y puede establecer ese tipo de tiempo con horarios establecidos para hacer otro tipo de actividades. Y tercer, algo muy importante, si son adolescentes o son niños, tendríamos que premiarlos con los videojuegos después de que ellos han hecho sus actividades escolares. Porque de esta forma les estamos indicando a los jóvenes que primero es el estudio, la escolarización, y segundo como premio un videojuego, como por ejemplo. Muy bonito. Aparte que estas actividades como la que acabamos de ver en grupo, Mario, tienen otra característica que me parece que es muy importante, y es la interacción social con niños de sus mismas edades o de diferentes edades, ¿cierto? Claro, algo bien importante es la relación que tienen con sus grupos de pares. Uh-huh. Eso les va a permitir fortalecer su autoconfianza en sí mismo, permitirles mejorar su autoestima, su personalidad, sus buenas relaciones interpersonales y personales también, autoconocerse a sí mismo, cómo es él y todas sus cualidades. Eso es bien, bien, bien importante. Pero también es importante que los padres tengan un control parental sobre las actividades y sobre los videojuegos de los chicos. Pero estas actividades, pedagógicamente hablando, son más que excelentes, porque les enseñan a través de un aprendizaje bien significativo y ellos desarrollan competencias y habilidades muy buenas, actitudinales, más que todo. Yo creo, Mario, que es bien difícil realmente hoy día adaptar esta situación de lo que sería lo ideal a lo que está sucediendo en realidad. Porque el punto es que ahora trabajan mamá y papá todo el día, y muchas veces, pues lejos del tiempo que los niños están fuera en la escuela, el tiempo que van a estar en casa van a estar o con la niñera física o la niñera virtual, que vendría siendo la computadora, la laptop o el internet, y en su defecto cualquier cosa que pueda hacer uso de Wi-Fi. Entonces, ¿de qué forma hacer el consejo para los padres para poder garantizar que esos horarios que se van a establecer van a cumplirse? Bueno, es bien importante conocer realmente, que como padres ellos tienen que saber que hay un límite, hay que ponerles límites y responsabilidades a sus hijos. Uh-huh. A partir de esos límites y responsabilidades, tú vas a poder permitir controlarlo adecuadamente. Uh-huh. Y le vas a crear un hábito sano. Tú le tienes que enseñar, y un hábito se forma 21 días, entonces tú tienes que enseñarle, modelándole, ser el mentor de él pedagógicamente para que el niño pueda ir desarrollando esa conducta deseada que nosotros esperamos. Uh-huh. Bueno, muy bien. Veamos la siguiente nota, en la que se habla de otro de los juegos adictivos que están bien de moda en este momento entre chicos y adolescentes. Ese se llama Free Fire. Veamos de qué se trata. Free Fire es el juego de disparo en tercera persona en forma de combate real, que ha tenido enviciados a muchos gamers salvadoreños en los últimos meses. Este juego se basa en una pelea a muerte entre 50 jugadores de diferentes países del mundo, quienes son lanzados en paracaídas de una isla remota donde solo hay un jugador. Al inicio del juego, el usuario se encuentra sin ningún tipo de armas o protección, ya que estas se van adquiriendo conforme el jugador va avanzando en el mapa. Free Fire también puede ser jugado en pareja o en escuadrones de 3 a 4 personas, quienes pueden comunicarse a través del micrófono de sus smartphones, por lo que el usuario puede decidir si desea utilizar el micrófono para interactuar con sus compañeros u oponentes, o si prefiere ser un gamer silencioso y no conversar con nadie. El reciente incremento de casos de fiebre tifoidea, Salud TV te recomienda.
Asegúrate de consumir alimentos debidamente cocidos y que aún estén calientes al servirlos. Y evita la leche cruda o productos elaborados con esta. Verifica que sea pasteurizada o hervida. Este es un mensaje de Salud TV. Prevengamos la fiebre tifoidea. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. La creciente popularidad del videojuego Fortnite ha despertado las alertas en los padres de familia. Cada vez es más frecuente que tenga que llevar a su hijo a rehabilitarse o buscar terapia por su afición extrema al juego. Se trata de un videojuego multiplataforma que puede jugar tanto en PC como en consola y cruzado. Es decir, se puede empezar en una plataforma y continuar en otra. Esto permite que multitud de adolescentes y preadolescentes jueguen a escondidas en el colegio, sobre todo desde que se lanzó la versión para móvil. Este juego ha cautivado también a muchos adultos y se está convirtiendo en un punto de referencia en la vida real. Aunque es un juego pensado de forma individual, puede hacerse en equipos de 2 o 4 personas máximo, que pueden comunicarse mediante llamada de voz para organizar estrategias, avisarse de peligros y bromear. Esto hace que muchos jugadores queden con sus amigos en físico a través de la red para luchar juntos en la arena y ha sustituido las salidas en la vida real. Bueno, ahí está el famoso Fortnite. Mario, tú nos querías comentar algo respecto a este juego. Claro, seré breve. Voy a parafrasear una frase que dice una colega mía, la licenciada Ivette Camacho, que este tipo de juego en Estados Unidos está teniendo relevancia para que depredadores sexuales o pedófilos o pedastras están interactuando con los niños, se comunican y han llegado a casos de abusos sexuales en Estados Unidos. Ya hay 2 o 3 casos que se están dando. Entonces hay que tener mucho control en este juego cuando los niños no tienen un control parental, se arriesgan mucho a estos tipos de casos que se están dando. Entonces hay que tener cuidado porque es un juego muy adictivo, muy bueno, pero muy adictivo si no hay un control. Bueno, definitivamente es que tenemos que tener mayor control parental. Bueno, Patty, tus recomendaciones finales, por favor. Bueno, finalmente, pues tenemos que tener los papás hábitos saludables hacia nuestros hijos y sobre todo invertirle tiempo a nuestros hijos. 2, algo muy importante, pues es cuando ya hay una adicción ya establecida, la terapia conductual conductiva es la que más sirve en este tipo de situaciones, así como la terapia familiar. Porque si nosotros tratamos también a la familia, el chico va a mejorar en este tipo de situaciones. Mira que te adelantaste porque esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando ya determinamos que hay un adolescente, un adulto o un integrante de la familia o más que están completamente adictos a esto? Entonces es terapia cognitivo-conductual. Y terapia familiar, porque aquí la familia tiene que ser incluida y también el tiempo, educar a los papás, educar a estos chicos sobre hábitos saludables y la integración familiar. Porque muchas veces que pasamos corriendo en nuestras vidas, no le estamos dando el tiempo a nuestros hijos. Y cuando se los queremos dar, pues ya se ha perdido esa conexión. Entonces necesitamos algún tipo de terapias para poder ayudar a nuestros jóvenes cuando están en una adicción. Fíjense qué interesante, porque realmente hemos hablado durante a lo largo de esta hora, hablamos de los efectos que puede tener en la vista, los efectos neurológicos, incluyendo la dificultad para conciliar el sueño, más no se mencione la falta de rendimiento o pérdida de rendimiento escolar o en el trabajo, en el caso de que sea una persona más grande, sin mencionar las rupturas de vínculos familiares, incluso sociales con otros amigos por vivir online. Bueno, ahí lo tienen. Creo que eso es todo por hoy. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias, Mario, por haber venido. Gracias, Patty, al doctor Cornejo, al doctor Castro, a todos los niños que vinieron, pero especialmente gracias a ustedes. El día de mañana estaremos hablando de la sexualidad en el adulto mayor. Por hoy les deseo que tengan una feliz tarde de jueves y que Dios los bendiga. Para evitar que tu hijo presente adicción a los videojuegos, te dejamos una serie de consejos que debes poner en práctica. En primer lugar, supervisa. No todo debe ser tecnología.
Tu hijo debe cumplir también con las tareas asignadas en el hogar, sus horarios de estudio, las rutinas familiares y sus actividades extra. El tiempo adecuado para jugar en la computadora no debe ser mayor a 60 minutos. Busca alternativas, proponle hacer deportes o pasear en bicicleta. Así, no necesitará ocupar su tiempo solo en los videojuegos. Obsérvalo, debes estar alerta a cualquier cambio de conducta y estado de ánimo de tu hijo, ya que son los principales signos de una adicción. Fíjate si se pone ansioso por jugar y siempre debes darle más amor, ya que a veces estos videojuegos se convierten en el refugio del niño que no tiene compañía o que se siente olvidado. Dale tiempo y amor a tu hijo. Un abrazo, compartir su día contigo y mucha comunicación son elementos para evitar una adicción.